con empresas determinadas es un modelo de gestión. Digo, el cooperativismo, el mutualismo, el asociativismo es un modelo de gestión donde, digo, empresarios PYME pueden... a ver, en Córdoba precisamente hay una cooperativa de empresarios PYME que se dedican al tema de los almacenes. Son almaceneros PYME que se armaron una cooperativa para poder comercializar. Digo, es un modelo que no excluye al modelo empresario. Digo, es un modelo de gestión, de integración que permite hacer escala sin perder la identidad. Hace 150 años decía que aparece la primera cooperativa en Argentina. Y el sector cooperativo sirvió, por ejemplo, para desmonopolizar en su momento lo que es el sistema de comercialización agropecuario, donde había 4 o 5 grandes empresas internacionales que fijaban los precios de la semilla, los precios de los insumos. Digo, y hoy el sector cooperativo tiene el 20%, 20 y pico por ciento de la comercialización de grano, de la exportación de grano. Digo, es un sector fuerte. Nace con un esquema de desmonopolización, ha sido exitoso y se ha consolidado. Hoy, digamos, si no fuera por el esquema cooperativo, todo lo que son las economías regionales vinculadas al agro, al tema de la, qué sé yo, la uva, Tartecovita, en la provincia de Mendoza, si no fuera por el tema de las aceitunas, en determinadas, digo, el tema de las economías regionales vinculadas al agro, si no fuera por esto, probablemente hoy estaría todo sofisado, digamos. En el sector lácteo se produjo una cuestión similar, digo, probablemente hoy sería todo monocultivo en la zona, o si uno se pone a ver y ve el mapa de influencia, la zona de influencia de Suncor, digo, han quedado pequeñas producciones integradas, vinculadas al tema tambo, y la concentración de la tierra no ha avanzado al mismo ritmo que ha avanzado en el resto del país. Ya digo,